seguimos rindiéndole un homenaje a Sharon, la hechicera, que ya está obviamente descansando en paz y sus restos también ya fueron sepultados, pero hoy sin duda seguiremos hablando de la diva del Ecuador. Así es, nena, y es que Edith Bermeo, más conocida en el mundo del espectáculo como Sharon, la hechicera, tuvo una gran trayectoria de más de 15 años de carrera artística, desde asistente de párvulos hasta vender morocho por salir adelante. La hechicera luchó intensamente por cumplir sus metas. Así es, ella realizó giras dentro y fuera del país, fue pionera en la tecnocumbia, en el uso de las faldas cortas, de las botas altas y posicionó sus temas como número uno en las radios. Su carrera estuvo envuelta no solo en éxitos, sino también en hechos controversiales que la llevaron a convertirse en una verdadera reina del marketing. Conozcamos algunos de ellos. Desde 1998 causó sensación con su polémica manera de vestirse. Sus botas altas, minifaldas y tops muy pequeños que dejaban en evidencia su voluptuosa figura marcaron un estilo en la música. Luego vinieron los provocativos calendarios, que a pesar de las críticas rompieron récord de venta a nivel nacional, imponiendo su sensualidad para poder llamar la atención del público, que era lo que ella adoraba. Y cómo olvidar sus incidentes en las tarimas, como la caída que sufrió en uno de sus conciertos en España, mientras bailaba y cantaba no hubo coordinación en los pasos y Sharon cayó al piso. Pero ese no fue el único tropiezo. Años después recibió una descarga eléctrica en agosto del 2012. En un concierto en Atacames, mientras sostenía su micrófono, se electrocutó, lo que hizo que la diva sea trasladada a emergencias. Y Sharon pudo cumplir uno de sus sueños junto a la hechicera. La novela que protagonizó en el 2003, esta fue todo un éxito que rompió récord de sintonía en el país, dándole más fama a la cantante. La diva siempre quiso resaltar su personalidad, por lo que en el año 2009 decidió realizarse una cirugía estética para aumentar el tamaño de sus pechos, despidiéndose así de las famosas bananitas que siempre utilizaba para resaltar su busto. Junto a sus grandes pechos llegó el tan famoso Tiembla Ecuador, movimiento que caracterizaba a la cantante en sus últimos años de vida. La hechicera creó además su propia compañía, Perla Verde Producciones, con la que impulsó la carrera artística de grupos como Leche y Chocolate, Tutti Frutti, entre otros. Luego de 17 años, Sharon vuelve a quedar embarazada, esta vez de su pareja Giovanni López, dándole la bienvenida en el 2012 a su pequeño Brian Giovanni. Sharon tenía un lema, no le importaba si hablaban bien o mal, lo importante era ser noticia. En el 2013 se creó la cuenta de Twitter Sharon Chistes, donde se satirizaban situaciones relacionándola con la artista. Amada por unos y criticada por otros, en los últimos años de su trayectoria, Sharon creó el personaje La Diva. Controversial, ocurrida y extravagante, juzgaba a los personajes del show business.